en la estancia el cimarrón. Un día la tardecita, cuando ya la torre casita busca el monte en la ocasión, un tal Jacinto Verón llegó a la estancia ese día. Un zaino pampa traía para lucir su recao, con las borlas del bocao como peleando venía. Lo recibió el encargado y él dijo: busco una changa. Casualmente, hoy en la manga, un lote hemos encerrado. Está todo preparado, la yerra recién empieza. Si le gusta la changa esa, ya puede desensillar. Mañana lo he de probar, volteando de la cabeza. Al otro día temprano lo encararon al mamón. Había hecho un taberón con un puestero entrerriano. Los dos eran muy vaquianos, sabían voltear a buña. Y el encargado don Acuña les dijo que habían quedado 10 grandotes encerrados pa' juntarle las pezuñas. Armaron los 6 puesteros y de a uno iban largando, con 3 rollos esperando, bien parado el forastero. Bufando el primer ternero, sintió la yapa hasta el pecho, y en un callejón estrecho, volcando como se debe, de los 10 les volteó 9, de revés y de derecho. Y después de demostrar cualidades de campero, le ofrecieron de puestero y chúcaros pa' manzar. Terminó por aceptar y puso una condición: que no está pa' ni galpón, porque simplemente quiero echar al mejor potrero a mi seino redomón. Y un domingo en la chumbiada de sortijas y cuadreras, donde la familia entera va a verla depositada, donde una yegua mentada le da el corte en la ocasión al seino del cimarrón, que sin pegarle un azote la tapó con los cascotes con la monta de Verón. Invicto lo retiró después de 30 carreras, y en otras fiestas camperas mil veces apadrinó. Todo el pago lo admiró, al pingo por su prestancia, al hombre por su elegancia, y la pionada decía que los dos serían un día las reliquias de la estancia. Pero al morir el patrón llegaron los herederos, y por nada lo campero le gustó a la sucesión. Al escritorio Verón pasó junto a los mensuales. No me gustan los cardales, dijo el rico, hay que sembrar, si no tendrán que marchar junto con sus animales. Thank you.
y el que tanto trabajó sin temerle a las heladas, que tantas huellas marcadas en su rostro le dejó. Educado respondió: soy fiel a mi convicción, por eso me voy, patrón. Nada me puede cambiar, al tranco se fue a ensillar en la puerta del galpón. Igual que cuando llegó, se marchó una tardecita y otra vez la torcasita camino al monte voló. Y todo el pago observó pasar esa criolla estampa, hombre legal y sin trampa, se iba del cimarrón. Un tal Jacinto Verón en un viejo zaino pampa.